Este mes que estamos reflexionando sobre la diabetes, es un mes especial. No es que se va a descuidar el resto de los meses, pero este en especial. Y qué bueno tener un club que se ocupe de dar seguimiento. Primero con el ejemplo, ¿verdad? Venciendo, controlando y luego ayudando a los demás. Doctor Cristian, ¿cómo está? De nuevo aquí con nosotros. Gracias, ministro. Nosotros le agradecemos a todo el equipo esta participación. Y en este mes de agosto, donde estamos avanzando en la lucha para el control de la diabetes, nosotros como Fundación Club de Diabetes e Hipertensión Arterial estamos también trabajando. Y nos hemos unido al Hospital Vinicio Calventi, donde dimos origen a esta fundación. Y estamos trabajando junto a ellos durante la promoción. Todo este mes de agosto estaremos en jornadas médicas en las comunidades, haciendo puntos de chequeo tanto de la presión arterial como de la diabetes. Y esto lo estamos haciendo adjunto también a la directiva, o mejor dicho, a la dirección del hospital Vinicio Calventi, y en la persona del doctor Orlando Vargas Almonte, quien se ha sumado a esta actividad. Y si alguien quisiera, porque comulga con este esfuerzo que ustedes están haciendo, quisiera sumarse, unirse, que pertenezca a otros hospitales, a otras áreas, ¿qué tendría que hacer? De hecho, ya tenemos planes. Este mismo mes de agosto vamos a abrir nuestra primera sucursal en Azua. Vamos a tener allá otro club de diabetes e hipertensión arterial. El doctor Ignacio de los Santos se acercó a nosotros y está interesado en que le formemos otro equipo. El club de diabetes e hipertensión arterial es una estrategia de empoderamiento que prepara pacientes para que se cuiden a sí mismos, se controlen a través del automonitoreo, el autocontrol, y luego ellos también empoderados pueden controlar a otros pacientes. Pueden comunicarse con nosotros para esos fines a través del 829-537-4129. ¿Cómo se da cuenta una persona que es diabético? Cuando la diabetes comienza, lamentablemente, y decimos lamentablemente, ya muchas veces es tarde, porque la diabetes da pequeños síntomas, muy poco o ningún síntoma durante más de 10 o 15 años antes de que aparezca la enfermedad como tal, antes de que aparezcan esa glicemia o glucemia de más de 300, 400, 600. Cuando los síntomas típicos de diabetes, que son orinar mucho, beber mucha agua, perder peso, debilidad general, cuando esos síntomas aparecen, ya la enfermedad ha tomado muy avanzada, ha tomado gabela, como dicen en el campo. Sí, y entonces sí, tienen de 10 a 15 años enfermos y no lo saben. Por eso urge la necesidad de tener equipos de educación, de promoción en salud, que identifiquen personas a riesgo para diabetes. Y entonces, hay factores de riesgo que ya están establecidos, que son identificables. Y si tocamos personas en esa etapa de esos primeros 10 años, nosotros podemos evitar que esa persona se vuelva diabética. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que si una persona, gracias a Dios, todavía no se le ha despertado esa enfermedad, que pueda decir, mira, como yo tengo estos factores de riesgo, yo voy a dar estos pasos. ¿Quién nos dice? Entre esos factores de riesgo están la herencia familiar de primer grado, o sea, padre y madre. Está el sedentarismo, está en el caso de nosotras las mujeres, haber dado a luz un niño de más de 9 libras, eso es un factor de riesgo que nos lleva con el tiempo a desarrollar diabetes. ¿Y qué relación tiene el peso de 9 libras? ¿No fue que comió mucho? No, esa es una alegría cuando nace un niño. Por ejemplo, Valentina, ajá, tuvo un niño de 13 libras. ¿De 13? 13 libras. ¿Y qué fue lo que comiste? Lo que sucede es que la diabetes aporta una gran cantidad de azúcar. En el embarazo hay hormonas que suben el azúcar y hay un caso clínico ya conocido de diagnóstico que se llama diabetes gestacional, que es propia del embarazo, y estas mujeres pues tienen alto riesgo para desarrollar diabetes a futuro. Pero muchas veces no le damos el seguimiento a estas personas, a estas pacientes y a los niños tampoco. Estamos hablando de que un niño que estuvo sometido a una diabetes gestacional intraútero, ya desde intraútero
antes de nacer ese niño estuvo en un mar de azúcar y yes. ya nace con un páncreas que va a estar deficitario. Ese niño hay que darle seguimiento y hay que vigilarlo para que a futuro no desarrolle diabetes. Pero la madre también. La madre estuvo con una carga excesiva de azúcar y esa carga excesiva entra a través de la placenta al bebé, lo hace que el bebé produzca mucha insulina. La insulina es una hormona anabólica, por eso esos niños nacen robustos, nacen fuertes, nacen que cualquiera se lo quiere comer, o sea, con que yuca. No, que no es tan positivo, que nació buchú. No, cualquiera se lo quiere comer con yuca, muchacho, y todo el mundo hace una fiesta. Y resulta que hay dificultad. Hay un problema, entonces ahí la gente se descuida. Y hay un descuido, y hay una inercia que también es parte de los médicos, el no orientar a esas mujeres que han tenido hijos de más de 9 libras. La mayoría de las mujeres que hoy son diabéticas, la mayoría tuvieron hijos de más de 9 libras. ¿Y cómo usted manejó, dígame, cuál fue la disciplina y el estar en el club, cómo usted ha manejado esto? Porque no fueron 9, 13 libras. A través de los conocimientos que he ido teniendo después que inicié el club, he empezado a cuidarme, haciendo ejercicio, tratando de comer sano y usando un medicamento que me ayuda a controlar el azúcar. ¿Y el hijo? ¿No ha tenido ninguna dificultad? Gracias a Dios, no. Ya. No he tenido. Pero usted lo tiene cuidándolo. Claro. Sí. Porque usted decía que en primer grado, si hay un papá y hay una mamá que tienen diabetes, aunque no lo hayan desarrollado, hay que estar siempre encima de esto. Bien, ¿qué otros elementos podemos tomar en cuenta para que una persona, ya dijo el doctor que desafortunadamente pueden pasar 10 años y eso, usted no tiene ningún síntoma, no tiene nada, pero algún localizador, hay que ponerle un GPS o algo a esa diabetes para que uno se dé cuenta? También puede ser por alto nivel del colesterol o los triglicéridos, eso también puede llevar a una persona a ser diabética. Eso tendrá que ver con los apellidos Ruiz de la Rosa, porque mire usted. También la hipertensión. Una persona hipertensa a veces toma medicamentos que conllevan a producir lo que es la diabetes. O sea que puede no tener la diabetes o tenerla callada, sí. Y los medicamentos para la presión la activan. Sí, pueden activarla, como es lo diurético en exceso, en altas cantidades. También cuando usted es asmático, la prednisona, eso ayuda también en exceso. También y en un país donde hay tanta gente con la presión arterial con dificultad y también diabetes, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Bueno, tenemos cerca del 40% de la población adulta es hipertensa y ser quizás un 15% de la población adulta también es diabética tipo 2 y estamos en alto riesgo de multiplicar de manera exponencial los números de diabetes porque tenemos una gran prevalencia de obesidad y sobrepeso, ambas cosas también predisponen a la diabetes junto con muchos factores de riesgo más. Pero hay marcadores en los pacientes obesos que lo vemos físicamente y ya cada uno de nuestros educadores saben que cuando ven una persona, una mujer o un hombre que tiene esa marca oscura en el cuello, en la cara, en las manos o en áreas de pliegues, se llaman, ¿cómo se llama esa marca? Acantosis nigricans. Se llama acantosis nigricans y esa marca dice que aunque no sepamos el nombre, cójale. Esa marca oscura que salen a veces en el embarazo. En el cuello. Sí. Sí. Puede ser okay. Aquí en la parte posterior, aquí atrás. Es indicativo de que rápidamente hay que prestarle puede atención. Ser en los codos o en esta parte. La orilla de la nariz también. Sí. Nosotros que tenemos una piel tan especial, porque usted no sabe si es que usted tiene una herencia tremenda, porque es que nosotros y esa marca no se quita ni con brillito verde. Ah, pero ahora es que yo sé. Entonces yo una de mis pacientes me dice, yo pongo a mi hijo que me guaye con un brillito y no se me quita, no hay crema, eso es diabetes que tú bueno, tienes. Bueno, llamando a Sammy Sosa para que le busque su crema. Así. Imagínese. Bueno, pero ¿qué nosotros podemos hacer? Hábleme de la alimentación, porque entonces, ¿no tendrá alguna relación? ¿Verdad? Porque nosotros somos un pueblo que nos movemos muchísimo, pero que comemos muchísimo también. Y que el dominicano, en sentido general, vive para comer. No come para vivir, sino que vive para comer. Entonces come de todo. Y la gente le gusta
llenarse, hartarse, como dice la gente. Si no hay hartura, no hay salud. Porque la gente entiende, es así. La gente debe aprender a comer saludable, una dieta balanceada. Hay que comer, prácticamente uno puede comer casi de todo, pero hay cosas. Por ejemplo, los educadores tienen tablas de lo que se llaman índice glucémico, que son los alimentos, la clasificación de los alimentos según la cantidad de glucosa que pudieran tener, y ellos saben prepararle ya dieta a los pacientes también. Ok, pero entonces, háblenme de la bandera, porque nosotros tenemos una bandera que sin eso, mire, no se cante el himno. Saludos, buenas tardes. Buena, llegó un argentino. Yo lo que no me explico, Dios mío, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? Ajá. ¿Cómo puede ser que yo llegue y ni se paran? Eso no es una cosa que tiene que como que respetar. Pues una población decente. Saludos. Usted es el profesor o usted es el médico. Las dos cosas. Yo fui un día que fui al hospital y me dijeron, ¿está dando clase? Digo, ¿pero yo eres profesor o es médico? Los médicos tenemos una función social y educativa. Quería invitarlo a que fuera a mi casa, a brindarle una carne asada. Yo digo, comemos todo asado. Por eso los argentinos somos la gente más saludable del mundo. Sí, sí. Tienen un alto índice de diabetes, segurito que sí. Pero hábleme de eso, porque es verdad que son expertos asando carne. Sí. Dígame de la dieta nuestra, de esta bandera nuestra. Ya me recibí esta llamada primero. ¿Seguro? De Argentina. Bueno, pues ahí la tenemos. Buenas tardes. ¿Sí? A su orden. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando de la provincia de Jaina, San Cristóbal. De Jaina, San Cristóbal, muy bien. Soy una señora de 63 años, soy hipertensa, pero últimamente me he puesto de una manera que orino hasta 7 y 8 veces en la noche. Sí, muy buenas tardes. Eso se llama poliuria. Sí, hay que buscar la causa. Sí. La diabetes causa poliuria. Por favor, porque me estoy observando el programa y estoy sumamente emocionada por la razón de que se está tratando de la diabetes. Un 99% a mí me consta, de los seres humanos, padecemos de diabetes. Pero más sumamente cuando nos cuidamos. Yo quiero saber cuál es la razón por la cual yo orino tanto. De noche principalmente. Es que debe hacerse su glicemia en ayuna y su hemoglobina glucosidada para ver cómo están sus niveles de azúcar en la sangre. Si no le arroja que está alto, debe buscar una causa, de a su médico tomará la acción. Así es correcto, importante. Fíjate que ellos manejan los términos de hemoglobina glucosidada, mucha gente no sabe lo que es, incluyendo hay personas de salud que no manejan eso. La hemoglobina glucosilada la hemoglobina glucosilada nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses de un paciente. En los últimos 3 meses. Entonces esa persona nos puede ayudar, ese estudio nos ayuda a identificar personas a riesgo y se puede usar como valor diagnóstico también si usamos eso junto con el contexto clínico de los síntomas. La señora que llama tiene un síntoma muy importante y es que está orinando mucho. Las personas a veces cuando orinan mucha cantidad, o de noche, o cualquier hora de día, se acompañan también de polidipsia, que es beber mucha agua, pérdida de peso. Y esas llamadas P de los diabéticos nos ayudan a detectar. Pero importante es repetir que cuando esos síntomas aparecen, la persona ya hace tiempo que está diabético y no lo sabía. Bueno, dos cosas importantes que yo quiero explicar esta tarde. Lo primero es que he venido con una corbata azul. Eso es una cosa que yo quiero saber. Lo que no es lo que es el azul es el color que tiene que ver con la diabetes. Así es. Sí, el azul es un color, es un símbolo mundial del color de la diabetes y eso tiene una razón de ser. Sí, ya voy a explicarlo. Ahora tengo una pregunta muy importante, que es tan importante como lo que ella va a decir, pero que lo diga primero. Es un caballero. Sí, ya sé. Muy bien, bueno, el azul representa lo que es el cielo y el cielo cubre todo el universo. Eso significa de que no hay ningún país del mundo que no haya un diabético. También simboliza lo que es la salud y la vida. Y es lo que nosotros como educadores estamos promoviendo. Qué bueno, por eso que yo soy del Licey. Sí, pero cuando habla de un país del mundo, estoy incluyendo a Argentina, mucho poco. Sí, claro, es de Europa, pero está aquí. Yo tengo que hacerle al doctor. Diga, sí. ¿Sabes? Yo soy un país, yo tengo tiempo viviendo acá. Este es un país. Ya usted firmó con los plátanos y todo. Todavía no he firmado, pero ya estoy a punto. Este es un país
donde la gente entiende que si pica sana, y la gente entiende que si amarga es bueno. Entonces una serie de viejas y de viejos, personas mayores, que creen que todo se escuda con sábila. Ya a mí me dio una señora que me bebiera un poco de sábila con café amargo. Pues dos cosas amargas. ¿Para la diabetes? Sí, para la diabetes. Bueno, yo, no, lo primero no... es que yo no puedo tener diabetes. Porque yo no puedo sufrir de azúcar. Yo tengo mucho ingenio. Yo tengo ingenio, no puedo sufrir de azúcar. Dígame sí. Usted, doctor. Esa, usted sabe que esa aquí... Esa es una parte del folclore de nuestro país. Sábila con café amargo. La gente se le gusta... usar muchas cosas naturales, y hay una planta que le llaman hoja de insulina, por ejemplo. Ajá. Sí, como una manera de que prefieren usar las cosas naturales, pero muchas veces se pierden hasta 5 y 7 años en vez de aceptar la situación, la condición, y ver la diabetes como una condición de vida y no como una enfermedad, porque cuando el diabético está controlado, no está enfermo. Está simplemente controlado, pero tiene que entender tiene que una condición. Tiene una condición de vida y que el azúcar no lo endulza, el azúcar lo daña. Lo daña. Otra llamadita. Es importante. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas, ¿de dónde nos habla? De kilómetro 18, la autopista Duarte, barrio Nuevo Amanecer. Muy bien, pregunta al doctor y a su equipo. Pues bien, le quiero preguntar al doctor que cuando yo me como un pan de tarde, de noche, yo me pongo muy mala, se me crece la barriga. Se me quita la fuerza y me siento muy mal. De kilómetro 18, la autopista Duarte, de la Nueva Amanecer. Cómo no, gracias. Excelente, excelente. Hay que tomar en cuenta que las personas deberían, de manera saludable, hacer 5 o 6 porciones de comida al día, tener un buen desayuno, que es la comida más importante, luego una merienda media mañana, el almuerzo, y luego una merienda media tarde, la cena, y para los diabéticos nosotros recomendamos una tercera merienda a las 10 de la noche para que se acuesten y evitar con eso que haga hipoglucemia. O sea, hipoglucemia es que le baje el azúcar. Si el azúcar le baje, más riesgoso, porque aumenta el riesgo de muerte por arritmia cardíaca, infarto, el miocardio y otras complicaciones. Entonces, yo conozco un señor muy allegado a mí, que se vende dentro una ansiedad a medianoche, se levanta a madrugada como yuca. Sí. Ese señor tiene otra de las Pedro diabéticos, que se la llamada P es por el inicio de la palabra. La polidipsia es orinar, es beber mucha agua. La P tiene que ver con Pedro. Y no, pero pudiera ser. Hay muchos Pedro que tienen diabetes. Entonces, la P de polidipsia es beber mucha agua. Pero le decimos a la gente que beba mucha agua. Y despertarse desesperado con hambre. Eso se llama polifagia. Poli que come, poli es mucho y fagia que come. O sea, que come mucho a toda hora desesperadamente. Pero es una persona que está comiendo, tiene una ingesta elevada de calorías. Sin embargo, se va adelgazando, pierde peso porque se deshidrata. Y se deshidrata porque la poliuria, que es orinar mucho, hace que pierda gran cantidad de agua, y es tanto lo que él orina que no se recupera con la cantidad que está tomando, y eso hace que no hay un equilibrio. Sí, porque el 60% del peso corporal, 60-65% es agua, y eso no se hidrata. Esta señora que dice que se come un pan, hay que ver con qué ella acompaña el pan. ¿Qué tipo de pan es? Bueno. Porque, por ejemplo, el pan de agua y el pan baguette, por ejemplo, tienen un índice glucémico de más de 90. O sea, que tiene alta cantidad de azúcar. ¿Conviene entonces? No ahorita conviene. Vamos a no ver entonces, ese tipo de ¿cuál comida sería la dieta ideal? Pero tengo otra llamadita. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones, a su orden. Amén. Habla Víctor Rey. ¿Cómo no? Mi preocupación general a veces es saber qué consecuencia tiene el tanto que suba o que más le golpe a la. ¿Cómo no? Ahí está. Consecuencia. De que suba y baja. Sí, eso es una pregunta aparentemente sencilla, pero es una pregunta muy importante que ella hace, porque eso trae al concepto de lo que es la variabilidad glucémica. La variabilidad glucémica implica que el azúcar normalmente en el día sube y baja. A todo eso es minuto a minuto. O sea, la gente piensa que se hace una glucemia y le dio 107. Yo estoy bien. Piensa que esos 107 es del mes entero. Y cada vez que uno come, no importa que sea diabético o no sea diabético,
a todo el que come le sube el azúcar, porque todo lo que comemos tiene que ser transformado en glucosa, que es la molécula energética por excelencia del organismo. O sea, todo lo que nosotros comemos tiene que convertirse en azúcar para ser utilizable con los diferentes metabolismos de diferentes vías. Entonces, si usted come pan, le sube el azúcar. Si come un plátano seco, le sube el azúcar. Pero el páncreas de la persona no diabética tiene la cantidad de insulina necesaria para controlar ese azúcar. Ahora, en el diabético, ese páncreas no está en las condiciones ideales y por eso el azúcar se queda más elevada. O sea, normalmente cuando comemos de un desayuno, nos pasamos una hora, hora y media, hasta dos horas con el azúcar alta. Eso es normal. Entonces, las personas que sufren, que padecen con diabetes, estas personas que llevan esa condición de vida, tienen que entender que su azúcar va a subir y bajar, y deben medir el azúcar en tres momentos, idealmente, un día en ayuna, otro día dos horas después de la comida, para ver si la comida que ingirió o el medicamento que usó es adecuado. Y además, también debe medirla ocasionalmente en la noche, a las 10, 11 de la noche. ¿Para qué? Para saber con qué nivel de azúcar se va a acostar. Entonces, nuestros educadores saben qué niveles, qué metas debe ser para el control. A cualquier hora del día, un nivel adecuado para control de diabetes es de 100 a 140 para una persona diabética. Si una persona diabética la tiene en 80, no está bien. De 60 a 100 es normal, pero un diabético no la puede tener de 60 a 100 porque él es diabético. Entonces, la meta es mejor tenerla un poquitico alta la vida entera y no que le esté bajando y subiendo, porque el bajar y subir le hace más daño al paciente. Es peligroso, y cuando uno sube y baja se cansa mucho. Una piba me preguntaba, esa es la señora que le preguntan a uno cosas, que por qué será que ella llega, por ejemplo, a un resort. O sea, hay mucha comida, hay muchas cosas. Y dulces. Entonces hay una mesa que tiene tres dulces. Ella va cogiendo para tener los dulces. ¿Por qué será que le llama lo dulce? Que el cuerpo la lleva lo dulce. Lo prohibido. Sí, lo prohibido. Es un tema de ansiedad en el equipo. Este equipo que tenemos de educadores que está trabajando en el Carrizo está entrenado por psicólogos para hacer terapia de grupo, para trabajar con ellos la ansiedad que le da a los pacientes. A todo el mundo en algún momento nos llama a comer un chicharroncito. A todo el mundo le da ese deseo, pero hay que aprender a manejar las cantidades y la calidad de la comida que comemos. Hay un amigo mío que yo le lo digo. Yo se lo digo, hay dos cosas que tiene que evitarla. Lo pica y lo pica pollo. Entonces él coge su pica y se come su alita. Un pica pollo pequeño tiene 1.300 calorías. Pica pollo pequeño. Y si es chino tiene más. Si no le echa, si le echa cachulo de más, puede subir a 1.800. Bueno, mire, nosotros vamos a tener que decir, volver sobre este tema, porque además hay gente que debe cambiar la ruta. Por ejemplo, frente a Movearte, por esa área por ahí, sí. Hay gente que tiene que devolverse otra vez para Luperón. Mucho olor que marea. Porque tienen dificultades. Van a un sitio y acaban. Sí. Nosotros vamos a retomar el tema, porque durante este mes nosotros tenemos que ver si ayudamos más personas a que primero sepan su condición y que puedan ir entrando en una disciplina. También, además de los síntomas que pudieran aparecer en estos primeros 10 años que hemos mencionado de una etapa subclínica o asintomática, probablemente no aparezca ninguna molestia, quizá un poco un día un mareo, un sueñito cuando come, eso, o quizá le aparezcan calambres en las piernas, entumecimiento, dolores, hincones en las piernas, eso puede pasar por 10 años, y cuando se hace el azúcar en ayunas, está normal. Pasan 10 años porque, como dijimos ahorita, el páncreas tiene hasta dos horas y resuelve el problema de lo que nos comimos, pero imagínense, si usted se nos prueba en ayunas, ya el páncreas tuvo 8 o 10 horas, tuvo tiempo suficiente para resolverlo. Por eso es que la glicemia en ayunas detecta menos del 15% de los que en verdad son diabéticos. O sea, los primeros 10 años necesitamos otros métodos. Nuestra fundación tiene un equipo que se llama Sudoscan, que luego lo vamos a traer para que lo veamos. Es un método científico excelente, que detecta, puede detectar lo que ocurre primero en la diabetes, que es el daño
a los nervios, que se llama neuropatía. Y esto puede ser detectable y con esto identificamos las personas que tienen riesgo para ser diabéticos. Bueno, señores, mire, sí, esto es un mundo. Y tenemos el mes para tratarlo. De modo pregunta que falta. Claro que sí. Vamos, la semana próxima vamos a continuar. Sí. Vamos a continuar. Vamos a traer el Sugocan para la próxima semana y vamos a volver a traer el equipo para que nos ayuden. Ellos tenemos clases. A mí me llamó Edecán. Sí. Sudocán es como el scan del sudor. Es bueno, un test del sudor. Será. Lo vamos a explicar y lo vamos a mostrar para que es bien fácil. Y en menos de 3 minutos sabemos cómo está su organismo. Tengo aquí una de AME haciéndome muchas señas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por todo lo que están haciendo por esta población y por estas sabias orientaciones. La semana próxima continuamos. Esto es mucho oficio. Siempre en la chole, cuando me inviten, vengo. Declaro que sí. Sí. Realmente nosotros tenemos que decir algo importante, y es que el Club de la Diabetes en Los Alcarrizos disminuyó en 4 años más del 50% de la visita de diabéticos a la emergencia. Bueno, ojalá que el país entero vaya por esa ruta. Vamos a continuar, vamos ya con doña Meralda, que tenemos que continuar con nuestro espacio y le prometemos continuar con este tema. Estamos, señores, y estoy en una compañía perfecta. Como el padre siempre está diciendo que si voy a cantar, que si ya es el lanzamiento, pues aquí estoy en compañía de Alice Ver, quien ya pues hemos conocido su hermosa voz y por supuesto viene hoy a compartir su experiencia de este primer sencillo y yo aquí con ella, ¿verdad? A ver si me contagio un poco. Así que cuéntame un poco de qué es lo que está haciendo Alice Ver para poder lograr el final feliz, que es tener pues su producción completa. ¿Cuáles son esos proyectos que estás desarrollando? Bueno, con mucha alegría estamos presentando ya como ministerio nuestro primer sencillo llamado En Tu Presencia, porque todo debe comenzar en la presencia de Dios. Así es. Este primer sencillo, como les había dicho, no solamente sirve para que nos presentemos ya de manera oficial como ministerio en el nombre de Jesús, ajá, sino también para poder captar recursos para seguir grabando y produciendo las canciones que faltan para completar nuestra primera producción. Y una cosita, realmente nuestro feliz culmen sería hacer la voluntad de Dios. Este sencillo y la producción que le precede sería simplemente como el medio, la herramienta para poder hacerlo. Así es, yo creo que sí. Sí. Todo lo que se pueda hacer en esos términos es muy válido. Y sabemos que definitivamente pues estar en el mundo, ¿verdad?, de cristiano y querer pues proclamar la palabra de Dios a través del talento que Dios pone a través del canto, pues cuesta y es un poco, hay que, bueno, ser muy creativo para poder uno lograr la meta. Así que deseamos lo mejor. Yo sé que todo el mundo puede accesar, puede conectar con ese primer sencillo. Entonces, ¿cómo la gente podría conseguirlo? Y así pues se va corriendo la voz. Bueno, parte de nuestra gran alegría es también comunicarles a todos que está totalmente gratis. Es un regalo, es un regalo para todos, porque la presencia de Dios es gratuita. Es un regalo que bendice y planifica nuestra existencia. Está disponible para descarga gratuita en SoundCloud. En nuestras redes sociales está disponible el link para poder hacer la descarga. Y bueno, nuestras redes sociales son Alice Ver Zapata, tal y como se escucha. Alice Ver Zapata, tal y como se escucha en Instagram, Instagram, Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Okay. Así que esperamos su visita por ahí. Bueno, pues yo creo que al igual que nosotros, todo el que tenga la opción y tenga pues la oportunidad de bajar y conectar con esta música, pues va a conocer más del talento de Alice Ver y por supuesto podrá apoyar para que ella pueda hacer realidad el sueño de que no solo pueda hacer su producción, sino que también pues pueda lograr lo que es desarrollar su ministerio. Así que ahora les dejo en compañía de ella para que pueda también ponernos a disfrutar nuevamente con su hermosa voz. Así que el escenario es todo suyo. Muchísimas Mucho gracias. Mucho éxito, ¿eh? Y suerte. Gracias. Bueno, adelante. Mi alma se postra
En tu presencia mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia, mi alma se postra en tu presencia, mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Rey de Reyes, santo es el Rey de Reyes. Amado Rey de Reyes, aquí estoy, buscándote muy dentro en mi corazón, para elevar a ti en espíritu y verdad una alabanza que refleje tu majestad, una alabanza que refleje tu majestad. Mi alma se postra en tu presencia, mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia, mi alma se goza en tu presencia, mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia. Santo es, santo es, santo es el Rey de Reyes, santo es aquel que está presente, tan excelso y evidente. Santo es aquel que está presente, tan excelso y evidente. Gloria a Él, 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 gloria a Zapata, y a nosotros como Domingo Familiar RD y en Twitter como Familiar RD. No te muevas, volvemos en fracción de segundos. Goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia.